Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a un viernes del ciclo de conferencias que lleva adelante la Asociación de Magistrados y el Centro Judicial de Monteros. Hoy es un día, como todos en realidad, de las actividades que generamos, un día muy especial porque cada una de las personas que tan generosamente ofrecen dedicarnos un par de horas de su vida a tratar de estar con nosotros, de compartir cuestiones que tienen que ver con nuestra actividad. La del día de hoy es muy especial para mí en razón de que quien va a charlar un rato con nosotros hoy es un profesional del derecho, es un abogado de la profesión libre, como dice el amigo Adolfo Alvarado Belloso, que fue el puente para que yo llegara a Víctor, porque a Víctor lo había escuchado en varias oportunidades, pero no tenía el acceso a su teléfono. Aquellos que sufren la injusticia de la justicia, suele decir Adolfo. Víctor es un abogado litigante, fue profesor de grado en la Universidad de Rosario, actualmente docente en cursos de posgrado, de maestrías y doctorados, autor de numerosos artículos y libros. Y a mí hay una cosa, Víctor, que hoy la voy a reflejar, que en su momento, en un punto, te diría que me conmovió tu impresión en relación a qué entendías vos por el perfil de un juez. Y hablo del juez penal, porque obviamente vos sos un abogado penalista, pero que creo que también en un punto se podría irradiar al resto de las materias. Vos dijiste, un juez penal debería conocer las cárceles, conocerse a sí mismo a través del psicoanálisis, conocer de las reglas lógicas argumentativas, la sociedad donde actúa, la forma de comunicar sus decisiones, el respeto por las partes y sus profesionales, y por último la ley. Trataste de interpretar el deseo de muchos al considerar en el perfil de un juez una persona culta que, siendo penalista, parta de conocer el ámbito carcelario a donde alguna vez determinará alojar a la persona que vaya a resolver su conflicto. Que tenga bien en claro lo que él vale, o sea, seguridad personal, para que los medios no lo presionen. Que sea capaz de entender lo que pasa en la audiencia de debate cuando entre el fiscal y el defensor litigan. Que pueda apreciar con inteligencia cuál de las partes ha logrado convencerlo con pruebas de su teoría del caso, pero también cuando es capaz de respetar al imputado y a la víctima, de mirarlos a los ojos, de escucharlos y también de reconocer a los profesionales que actúan con buena fe y ética en sus prácticas. Si además conoce la ley, mejor. Si la interpreta favoreciendo criterios humanistas, mejor. Si respeta el orden constitucional, mucho mejor. Y si cuando la aplica trata de ser justo, bueno, éxito logrado. Tenemos un excelente juez o jueza. Te quiero decir que esas, no sé, 200 palabras, no solo reflejan tu opinión, tu visión de décadas de ejercicio de la profesión, sino que en lo particular, y ahí voy a hablar por mí, creo que ha sido como cuando uno dice de una cirugía fina, aguda, crítica, y que la tomé en el sentido de decir, yo tengo que aspirar a ser ese juez que Víctor plantea en ese tuit. ¿Por qué? Y porque yo coincido contigo en que el derecho no tiene sentido si no está conectado con la realidad. Y si yo, como un operador de la justicia, no estoy conectado con esa realidad, que es la que le pega a todo el mundo y a la sociedad en la cual nosotros vivimos, y difícilmente pueda reflejar
la expectativa que la gente tiene. Yo no creo en esto de que la gente no interpreta a los jueces. Me parece que es al revés. Nosotros no estamos interpretando a la sociedad en la cual vivimos. Entonces, en este mundo globalizado, en este mundo que vertiginosamente atrapa las cuestiones tecnológicas, que obviamente son importantes en muchos sentidos, pero en un punto a veces nos divorcian de la dura y triste realidad que nos toca vivir. Yo hoy me pregunto qué operador del derecho penal, con los indicadores que la sociedad argentina lamentablemente tiene en relación a que de 10 niños, 7 están por debajo de la línea de pobreza, la realidad del derecho penal y la última ratio y el conflicto con la ley penal, vos y yo sabemos que está íntimamente ligada en un punto. Más tarde o más temprano, esto va a impactar en los sistemas. Pero si nosotros creemos que las normas, por el solo hecho de haber sido modificadas, van a cambiar la realidad, creo que nos estamos equivocando. Así que Víctor es, por sobre todas las cosas, también un provocador, alguien que tira cosas que a veces impactan, pero de esto se trata este ciclo, Víctor, de que repensemos y de que, por sobre todas las cosas, nos miremos con honestidad. Y obviamente el derecho es tan amplio que nadie tiene una verdad absoluta y que, en definitiva, debemos bregar por una sociedad más justa, pero por sobre todas las cosas para tener profesionales del derecho cada vez más profesionalizados. No hay margen para la improvisación, no hay margen para decir, bueno, vamos a ver cómo andamos en el tiempo, porque quien golpeó la puerta de un fiscal desde el lado de la víctima y quien golpeó la puerta de un estudio para buscar un abogado es la peor tragedia que puede tener en cuanto al derecho penal. Así que, nada, creo que me extendí un poco de más en la presentación, pero quería recibirte con el corazón y decirte que para todos nosotras y para todas las colegas que te están escuchando va a ser muy importante la charla contigo en el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Realmente muy, muy, muy agradecido por esta posibilidad y muchas felicitaciones a los jueces tucumanos que con esta organización de estas charlas demuestran el interés por, digamos, por mejorar su trabajo, por tener la posibilidad de escuchar otras voces, por mirarse a sí mismos trabajando como jueces, que creo que eso es lo que un poco hay que tratar de conseguir. Cuando digo el juez se tiene que conocer a sí mismo, ¿por qué? Porque el juez tiene que estar seguro de lo que él vale y no le tiene que importar lo que diga al diario el día siguiente de la resolución o la televisión. Es decir, cuando vos me invitaste, Mario, hace unos meses atrás, la verdad que no tenía bien claro cuál sería el tema que yo pretendía abordar. Luego me fui dando cuenta que había un concepto de proceso penal que no lo he encontrado trabajado de esta forma y que me viene a mí simplemente por el objetivo de tratar de conceptualizar lo que ocurre realmente en una audiencia de juicio, que también puede ser una audiencia de medida cautelar o en cualquier otra audiencia donde se litigue, sea una cuestión incidental o el fondo del asunto. Y me refiero a que, si bien los autores han trabajado muchos conceptos y naturaleza jurídica sobre lo que es un proceso penal de Vélez Maricón de Paracá, o si querés mucho antes, el primero que en América empieza a trabajar apartándose de la ley, porque todos van al código, van a la ley y después conceptualizan, y después dicen qué es el proceso, pero primero fueron a la ley. En cambio, Humberto Briceño Sierra, a él me estoy refiriendo, mexicano, a quien conocimos de la mano del maestro Adolfo Alvarado Belloso, que en su momento lo trajo a Rosario y difundió su doctrina, y la adoptó y la trabajó para la teoría única del proceso, fue el primero que como jurista no solo se apartó del discurso europeo que le planteaba cómo analizar
analizar la realidad, porque ese es un problema que tenemos. En general, nosotros, nuestras categorías intelectuales todas dependen de categorías que nos vienen de Europa y que tenemos que nosotros tratar de aplicar a una realidad completamente diferente. Pero bueno, Briceño Sierra, creo que a raíz de su propia raíz auténticamente criolla, mexicana, tomó el desafío de decir a los procesalistas españoles que alguna vez aterrizaron en América. Y voy a tratar de ir a ver qué pasa cuando se ejerce una acción procesal y da comienzo a un juicio. Y lo único que hizo fue darse cuenta, sociológicamente, que en definitiva había una relación entre un hombre y el Estado. Es decir, otro hombre, pero en relación de poder, situado ahí arriba, con poder. Un hombre con el juez. El hombre este es el actor, puede ser civil o penal, pero es siempre el actor, el que da comienzo a la cosa. No sé si me escuchás bien, si se produjo algún problema. ¿Está bien? No, no, está perfecto, está perfecto. Yo silencié el micrófono para no tener ningún ruido. Bueno, entonces te decía, Briceño Sierra se da cuenta que el hombre se relaciona con el Estado de muchas formas, pero en general formula instancias. ¿Qué sé yo? Cuando va a pedir autorización para abrir un comercio, cuando va a inscribir un hijo, cuando va a hacer una denuncia, incluso penal, pero cuando ejerce la acción, hay una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque el juez, en lugar de devolverle a él lo que él peticiona, no, lo traslada a un tercero, lo proyecta a un tercero. Eso, que es la instancia de la acción procesal, es lo que va a dar lugar al juicio. Porque del otro lado va a venir otra instancia, se van a entrelazar, cada uno va a tratar de confirmar que tiene razones para plantear esa instancia. El juez va a escuchar, va a procesar, fíjate qué palabra, ¿no? Va a procesar la información que le dieron las partes, y así como recibió cuando termina el juicio, cuando termina el debate, bueno, después va a devolver, o sea, va a dictar la sentencia. No es lo mismo lo que venía haciendo hasta ese momento, escuchando, nutriéndose de información, que lo que hace después cuando devuelve. Yo, a partir de esta concepción realista, sociológica, de un proceso como esta relación binaria de instancias proyectivas que se van dando eficazmente en el tiempo, me pareció que había que profundizar un poco más y darnos cuenta que en realidad, cuando un hombre va a un juez y le plantea una demanda, lo que hace es producir un discurso, en el sentido más interesante de la palabra discurso, porque para esto hay muchas teorías que se pueden utilizar. A mí me pareció interesante una teoría del discurso que se queda con aquellas palabras que de alguna manera conmueven, que de alguna manera afectan, que de alguna manera modifican mi opinión, que de alguna manera me producen o un rechazo o una aceptación. Cuando eso se produce, hay discurso. Cuando alguien habla y no produce ninguna sensación, en realidad no hay discurso. Hay unas palabras, unas frases, algunas veces hechas, otras compradas, pero no hay un discurso. El verdadero discurso es el que pronuncia el fiscal diciendo: lo acuso porque voy a probar que fulano lo mató, que usted mató a la víctima. Y eso después es corroborado con otros discursos que vendrán luego, que serán los discursos de los testigos o los discursos de los peritos. Y serán contrarrestados, contradictoriamente planteados por el discurso de la defensa o el discurso del imputado que alega su inocencia. Entonces, cuando uno mira que el proceso es un lugar de producción discursiva, se da cuenta que en realidad lo que la Constitución Nacional quiere hacer con el artículo 18, cuando exige que para que una persona esté condenada se necesita la sentencia previa. Sabemos que el artículo 18 dice juicio previo. Pero Mayer enseñó alguna vez que esa voz juicio es sinónimo de sentencia. ¿Tiene el tribunal su juicio? El tribunal tiene su sentencia.
¿Por qué? Porque el artículo 18 mismo, explica Mayer, sigue diciendo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Quiere decir que obviamente está hablando de la sentencia, porque solamente la sentencia es la que hay que fundarla en la ley. El debate puede o no estar fundado en la ley, pero a ningún testigo le vamos a pedir que venga a hablar en el marco de la ley, en el marco de su conocimiento, nada más. Y en todo caso que diga la verdad. Entonces, lo que está diciendo el artículo 18 es que la condena será el fruto de la sentencia. Y a su vez la sentencia será la consecuencia de un discurso contradictorio con otro que se va a producir en el debate. Ahí ya va el juicio como debate. O si no, será la consecuencia del discurso concertado con la otra parte. Y ahí viene el abreviado. Es decir, no hay ningún problema entonces en tener el procedimiento abreviado constitucionalmente aceptado porque tenemos una sentencia. La sentencia homologa el acuerdo o la sentencia le da razón a uno de los dos contradictores porque le pareció más verosímil el discurso. Fíjate que estoy diciendo verosímil, que dicho al revés significa símil de verdad. No sé si es la verdad, pero a mí me convence el discurso del fiscal o a mí me convence el discurso del defensor y en consecuencia resuelvo condenar o absolver. La verdad puede estar o no, no sé. En definitiva, la verdad, como dice Foucault, es una construcción del poder y en definitiva no sé si estará ahí presente o no, puede o no estar, ojalá esté. Pero si no está, va a confirmar lo que luego ocurre con la acción de revisión o va a confirmar cuando ocurre lo que sucede cuando se revoca una condena, donde otro tribunal tiene otra mirada, desde otra episteme, analiza diferente los discursos y llega a la conclusión de que no corresponde la condena, sino que el beneficio de la duda está instalado y por lo tanto se debe absolver. Es decir, de esta forma estamos desnudando lo que realmente ocurre en una audiencia. Vélez Mariconde decía, el proceso penal es el mejor método para descubrir la verdad. Yo diría que debe ser uno de los peores métodos. Si nos ponemos a ver que la ley lo que hace es limitar el ejercicio del poder y donde no se puede faltar el respeto a la dignidad de la persona, por más que esté acusado del delito más aberrante, y hay que tolerar que guarde silencio si lo quiere guardar. Yo diría, avanzando un poco y tirando un tema también conflictivo, que ese derecho a abstenerse de declarar, a abstenerse a pronunciar cualquier discurso, se agota con esa voluntad. Mas si el imputado dijera, no, mire, yo quiero declarar, yo quiero hacer oír mi voz porque yo quiero el juicio, porque yo quiero la garantía, porque la pusieron en mi servicio y la quiero usar, bueno, pues entonces que diga la verdad. Bueno, pues entonces acá se termina la garantía. Acá jure que dice la verdad, porque usted está en un proceso judicial instalado democráticamente para que resolvamos los conflictos y usted tiene el deber, ahora si va a hablar, de decir la verdad. Esto con igual constitución funciona en los Estados Unidos. Nosotros, por obra y gracia de una ideología, yo digo culposa, ¿no? Porque le dio tanto poder al juez para investigar la verdad que, bueno, en un momento dado dijo, bueno, vamos a balancear y del otro lado le vamos a permitir a este, no solamente que se calle, sino que hay autores que dicen que también tiene derecho a mentir. Lo que me parece... Ya vamos a volver con ese. Está Rubén Chaya escuchando y ya vamos a volver también con ese derecho. Es un tema polémico. No tengo polémico, pero que me parece que hay que decirlo porque yo creo que muchas cosas cambiarían si no se extiende tanto esta garantía que es para guardar silencio, no para macanear. Es para guardar silencio. ¿Quiere guardar silencio? Bueno, no podemos presumir que usted es culpable porque guarde silencio. Ahora, ¿quiere declarar? Aténgase a las consecuencias. Porque en realidad el discurso del imputado no difiere ni tiene por qué diferir de los otros discursos de los testigos. En realidad, el imputado muchas veces es testigo, porque él estuvo presente en el lugar del hecho.
Lo que pasa es que tiene una versión diferente de la que dice el fiscal. No, yo no era el que tiré, el que tiró estaba al lado mío, ponele. Es decir, otras veces no, porque dice yo no estuve ni siquiera en el lugar del hecho, no sé de qué me habla. Pero en general puede ocurrir que sea, igual que la víctima, un discurso que hable sobre lo que él vio, sobre lo que él presenció. Y otro tema. Estas garantías constitucionales que le dan el derecho a usar el discurso para defenderse, obviamente están a su servicio. Y acá viene una cuestión que para mí es ideológicamente esencial. Y vos algo dijiste antes, ¿no? O por lo menos antes de que comenzara la grabación habíamos charlado algo y vos coincidías con esto, ¿no? Todo está al servicio de las personas. La Constitución, el derecho, el proceso, está para la gente, no para los abogados. Ni para los jueces, ni para los fiscales, ni para los defensores. Está para la gente. Entonces hay que empezar a respetar a la gente. Si ese imputado no se quiere defender, irá al abreviado. Pero también, si no se quiere defender, se va a profugar. Se va a escapar, va a eludir la acción de la justicia. Y en tanto en cuanto esté efectivamente notificado de que hay una persecución iniciada en su contra, yo no veo ningún obstáculo constitucional a que le hagamos el juicio en rebeldía y no le demos el premio del sobreseimiento para cuando termine el proceso. Otro tema, agendemos. Es decir, esto se conecta también con que el jurado no puede ser impuesto obligatoriamente para la persona acusada de delitos graves, sino que debe estar al servicio de esa persona. El jurado es también una garantía estratégica, porque todo lo que hace el imputado es estratégico, una garantía estratégica que le va a hacer, en consulta con su abogado, decidir que le conviene, en este caso concreto, además de tener al juez técnico, tener primero al jurado, que cuya única misión, y esto para mí es esencial porque hay una distorsión notable con el tema de jurado, por los grandes partidarios, inclusive mis amigos, ¿no? Los grandes partidarios del jurado. Yo creo que el jurado es nada más que un filtro para autorizar o negar al juez la posibilidad de aplicar el derecho penal. Primera cuestión. Esto lo enseña Mayer con claridad. El jurado le dice, señores, para nosotros es culpable, quiere decir, señores, para nosotros usted tiene que aplicarle la pena. Señores, para nosotros no es culpable por la razón que no le vamos a decir porque queda en el secreto de nuestra deliberación y por unanimidad decimos, no es culpable, se terminó. Usted no puede decir nada. Otro tema. Yo agrego esto, ¿no? Y ya me aparto del formato del jurado europeo o del jurado estadounidense. No sé si tanto europeo, porque en España hay algo parecido. Si este juez, que estuvo presenciando todo este juicio, que estuvo presenciando todos estos discursos que se producían en esa audiencia, este juez se encuentra habilitado a dictar una condena porque el jurado dijo culpable, ¿por qué no pedirle a este juez a que se tome un tiempo luego de decir, bueno, lo condeno, porque ese es el decisorio, pero bueno, tómese 2 o 3 días y escríbame por qué lo condena. Fundamenteme por qué lo condena, porque quiero saberlo, porque estamos en una república y me interesa saberlo. Sobre todo porque frente a la condena voy a tener derecho al recurso. Porque solamente frente a la condena debo tener derecho al recurso. Y no como actualmente ocurre, que el derecho al recurso también lo tienen frente a las absoluciones los fiscales o los querellantes. Eso me parece un despropósito. Eso es una falta de respeto a los jueces de primera instancia, que estuvieron en la cancha, digo, en la audiencia, que estuvieron viendo el partido, que estuvieron viéndolos, escuchando los discursos, y decidieron absolver. El fiscal tiene recursos porque tiene la posibilidad de revisar esa sentencia. Ahí claramente otra vez mi maestro, mi profesor, Julio Mayer, me auxilia y dice, señores, non bis in idem. Basta. Lo juzgaron una sola vez, no lo vuelvan a juzgar de nuevo.
Y cada vez que se dicta una sentencia, hay un juzgamiento. El juzgamiento no es todo el desarrollo del debate. El juzgamiento es cada vez que se dicta una sentencia. Non bis in idem. Entonces, porque lo único que pretendo es que me demuestren que no soy coherente. Si digo, el derecho debe ser antropológicamente fundado, quiero decir con Zaffaroni que el derecho tiene que estar al servicio de la persona. Y nunca al servicio de entes, como muchos usan, que ponen a la sociedad a defenderse. Cuando la sociedad es un ente ficcional, tan ficcional como tantos otros, que inventó el derecho. Porque la ficción la inventa el derecho. Bueno, muy bien, una de las ficciones que inventa el derecho es la sociedad. Pero no puede ser que la sociedad tenga un interés diferente a los miembros que la componen. Cuando la sociedad es nada más ni nada menos que el mero hecho de la interacción entre las personas. Por eso es que yo tengo más sociedad en mi pequeño pueblo de 400 habitantes que es lo que puede tener cualquier vecino de Rosario, Buenos Aires o la misma ciudad de Tucumán, donde no conoce ni siquiera al vecino que tiene en el piso de arriba. Hay más interacción, hay más sociedad. Hay menos interacción, hay menos sociedad. Pero la sociedad no puede expresarse y menos en contra de sus propios miembros. Y sin embargo, una gran teoría punitivista es la teoría de la defensa de la sociedad. Entonces al delincuente hay que reprimirlo porque hay que defender a la sociedad. Como si el delincuente viniera de otra sociedad, no sé, de otra galaxia, y se instalara entre nosotros, y bueno, ahí tenemos que entrar a reprimirlo. Bueno, la cuestión es que desde esta mirada crítica de la Constitución, de las garantías, aparecen muchos problemas, y está bueno que aparezcan problemas, porque cuando nosotros en la facultad lo único que enseñamos es sistema, lo hacemos desprovisto de las raíces ideológicas, políticas, conflictivas que están, porque estas no afloran sino recién con el problema. Con el problema aflora, y entonces ahí hay que ponerse a analizar. Qué mejor que empezar a analizarlo ya al mismo tiempo que se está estudiando el sistema y no esperar a que se produzcan. Entonces, la producción discursiva en una audiencia exige para el abogado, exige para el juez en su escucha, en su dirección del debate, para el fiscal, en primer lugar, en realidad debería empezar por el fiscal, la capacidad suficiente como para entender que el discurso jurídico no sirve. Las sentencias que se dictan con el discurso jurídico en la mano, con un diccionario jurídico en la mano, son inentendibles para el común de la gente. Entonces no sirve. Porque si el ejercicio del poder que tiene el juez en representación de la provincia de Tucumán, de la de Santa Fe o la de la Nación, depende de quién sea, lo tiene que hacer de un modo tan sencillo y llano que lo pueda entender la persona que ha sido condenada o absuelta, así como la víctima, la que dice ser la víctima. Bien. Entonces los abogados tenemos que abandonar ese discurso abstruso que es el discurso jurídico, sobre todo cuando es clausurador. Uno de los problemas que tiene el discurso jurídico, según lo enseñan los críticos, es que en algún punto no quiere que se discuta, no quiere que se debata. El discurso jurídico clausura la discusión, dice basta, acá no hablemos más. Por ejemplo, un ejemplo clarito para mí es el orden público. Cuando alguien te dice, no, pero esto es de orden público. Ah, bueno, hermano, lo que no queremos hacer es discutir más. Porque si vos decís que esto es de orden público y vos decís que de orden público no se discute porque es un dogma, bueno, entonces, claro, los dogmas no se pueden discutir. Yo no voy a entrar en una religión a discutir la Santísima Trinidad ni tampoco ninguna otra cuestión que son dogmas de fe. Bueno, de la misma forma en que existen esos dogmas en las religiones, también hay dogmas en el derecho. Y no deberían existir, porque el derecho es un producto político, no es un producto de fe. Sin embargo, esto no es una casualidad. Esta es la influencia que durante muchísimos años
en el derecho romano ocurrió respecto de la Iglesia Católica cuando los posglosadores y los estudiosos le dieron origen al derecho canónico y se empezaron a construir un montón de instituciones del derecho de la misma forma que se construía la organización de la Iglesia. Fíjate que, si vamos al caso, la organización del Poder Judicial tiene la misma organización vertical que la de la Iglesia. ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con esto, la cuestión de la verdad y de la verosimilitud. Y negar el discurso y considerar que la verdad no, la verdad puede venir. Claro, en la Inquisición la verdad venía por el Espíritu Santo. Y bueno, yo, ahí yo no puedo discutir. Es más, yo creo que la Inquisición queda al margen de esta discusión, porque la Inquisición estaba con una gracia que los demás no tenían. Pero cuando se traslada al ámbito político, el asunto cambia, no puede ser igual. Sin embargo, ¿quién está más cerca de la verdad? El que está más alto, porque está más cerca de Dios. Entre nosotros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con todos los problemas que tiene, con toda la crisis que, en la que se encuentra, sin embargo, ellos tienen la última palabra y dicen cuál es la verdad y clausuran la cuestión. Ya no se puede discutir más. Y sin bueno, que se enoje sería... los que viven en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, sobre todo. Son los que están más cerca de Dios. Bueno, es que ahí atiende Dios. Es decir, eso permite ver cómo es tan absurdo lo del recurso. El recurso no es ninguna garantía para nada. El recurso lo único que permite es que la Corte se entere de cómo está funcionando la Cámara de Casación y la Cámara de Casación se entere de cómo están funcionando las cámaras federales o los jueces federales, perdón. Es decir, los recursos están habilitando al que está arriba para que controle al que está abajo, nada más. Porque de ninguna manera a mí me da más garantía de verdad que la persona que estuvo en la audiencia escuchando el discurso original, ni siquiera por Zoom, el original, el presencial, la víctima declarando ahí, el imputado negando y contando su teoría del caso, los testigos alegando lo que pasó, la policía estructurando lo que vio en el lugar, en los gabinetes criminalísticos, los peritos, todo explicando ahí. Quien mejor está en condiciones de valorar la verosimilitud del discurso es ese juez que está ahí, no la Cámara de Casación que escuchó lo que decían de Casal, no, que nunca nos enteramos lo que pasó con Casal después, ¿no? Pues no sé si alguien sabe, por favor dígamelo, porque yo he tratado de averiguar y nunca me enteré, yo creo que se prescribió esa cosa, pero bueno, la cuestión es que nos han hecho creer que la verdad se puede encontrar en el recurso. Y que es bueno el recurso. El recurso, además de generar honorarios, lo que pone en una cuestión ética tremenda al abogado que lo usa con esos fines, no tiene otra finalidad, vuelvo a insistir, más que al servicio de la política de un poder judicial que quiere seguir ejerciendo verticalmente el poder para bajar línea. Cuando lo que hoy hay que tratar de pensar es la horizontalidad de todos los tribunales. Acá no tiene por qué haber. Hay que eliminar esto de las cámaras de apelaciones, las doble instancias. No. Dejar la Corte, en todo caso, para cuestiones de interpretación de la ley en orden a la Constitución, nada más. O si querés, una casación para ver la interpretación que hay que hacer de la ley. Pero respecto de los hechos y la prueba, volvamos al Código del 38 de Córdoba, que por algo decía el juicio oral es de instancia única. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que pasó ahí solamente lo ven ellos. Y por algo los miembros de los tribunales orales en general tienen el mismo sueldo de los camaristas. No sé si en Tucumán ocurre eso, pero en otras provincias ocurre eso, y en la Nación también. El camarista gana igual que el miembro del tribunal oral. Porque tiene sí, bueno, esa fue otra discusión, digamos, en relación al salario de los jueces, la discriminación entre un juez de primera instancia y un juez de cámara. Ya la Argibay, recuerdo que en alguna charla lo manifestaba públicamente, decía, ¿cuál es la razón para que yo gane distinto de lo que ganás vos en Montero? Me lo dijo personalmente. O sea, hay una apreciación que no tiene nada que ver
con algo que alguien puso o impuso en algún momento y dale para adelante. Pero esa cuestión también tiene que ver, no te quiero hacer perder el hilo de la charla, pero también tiene que ver con toda la organización del Poder Judicial, pasa con los funcionarios, es decir, vos tenés en aquellos casos, hoy no, con los colegios de jueces, nosotros ya los jueces penales, salimos sorteados, yo tengo a una persona que me colabora a mí en la diaria, digamos, que lo que tiene que ver con llevar un control de la cantidad de legajos en las cuales fui interviniendo, para hacer controles de tipo administrativo, que cuando se esté por vencer la investigación penal, etc., y en alguna redacción de alguna resolución de sentencia de fondo. Pero lo que te quería decir es que la propia estructura nuestra también tiene esa cuestión de ver a la primera instancia como si fuera, están ahí abajo, cuando a medida que vos vas subiendo, todo pareciera que fuera más importante, entonces el secretario de primera instancia no gana lo mismo que el secretario que está en la Cámara, y cuando vos te das cuenta la realidad del trabajo, del de la primera instancia y el de la segunda, decís, che, pero la realidad dice que esta persona está resolviendo y atendiendo un nivel de complejidad con cama caliente, que no debería existir esa diferenciación. Coincido en ese sentido absolutamente, y es todavía una cuestión que no hemos resuelto internamente, y decir, no, hay muchas, señores, bueno, pero en esta, en la que se refiere a este tema. Sí, hay mucho para trabajar en esto, o sea, hay que hacer desaparecer el juzgado, hay que generar la oficina de gestión, como tenemos en Santa Fe, ¿no? Bueno, en Santa Fe no existe más la figura del secretario, que vos acabas de mencionar, eso no existe, porque no tiene por qué haber. Un funcionario que dé fe de que acá lo que tiene que haber es un operador de sala que filme y registre todo en el video. Que eso sí es fundamental, porque todo se graba, ¿no? En definitiva, este tema de los discursos nos permite entender que todo se hace estratégicamente por las partes, pero en el marco de otro discurso, que es el discurso de la ley. O sea, la ley hay que también verla como un discurso. Y hay que verla porque es el único discurso que en el proceso no tiene sujeto. Fíjate vos, el fiscal, su discurso. El defensor, su discurso. Los testigos, los peritos, su discurso. El juez, su discurso. Sea ordenando el debate, sea resolviendo un incidente, una objeción, dando la palabra, haciéndolo callar, listo. Tiene su autor. Pero cuando hablamos de la ley, el autor de la ley quedó perdido en la historia. Quedó perdido en la historia, ni interesa. Ni interesa. A los positivistas sí le interesaba. Ellos estudiaban la historia de Beresafi para poder interpretar el Código Civil. Estudiaban la historia de los que habían hecho la Constitución, de Gorostiaga, para poder interpretar lo que decía la Constitución. Pero el positivismo quedó afuera. Hoy hay otras miradas filosóficas sobre el derecho que nos permiten ver que la norma tiene su autonomía, es un discurso que en todo caso va a ser interpretada diferente cuando cambien las culturas, cuando cambien los tiempos, cuando las personas vayan cambiando, es posible que haya una nueva interpretación de esa misma norma. Sí, claro que sí. Y también es posible que sea necesario que los legisladores se ayornen y pónganse a ver que esto no puede seguir diciendo lo que decía en 1960 o en 1900 cuando se dictó. Hoy hay que poner las cosas de acuerdo a la realidad que vivimos. Pero en definitiva es también otro discurso. Y que además los discursos son los que introducen las pruebas materiales. ¿Por qué? Porque el revólver secuestrado, el informe de la autopsia, la fotografía, el video, en la medida en que sean incorporados al debate mediante algún discurso, van a poder ser valorados. Si no, no. No puede entrar el revólver solo ahí. Acá está el revólver, este es el revólver. No. Tiene que estar por lo menos el policía que lo secuestró en el lugar del hecho. O la víctima que dijo, con esto me mató. Bueno, alguien tiene que hablar acerca de ese objeto que se está introduciendo como prueba material. Incluso aquellos que también son discursos en sí mismos. Por ejemplo, una foto.
Una foto, claro que es un discurso. Una videograbación también es un discurso. Pero necesitamos que alguien venga a hacerse cargo de ese discurso. Que venga el fotógrafo, o que venga el dueño de la cámara, o aunque sea el perito que la trabajó, alguien tiene que venir a hablar de ese dispositivo, de ese documento, de ese instrumento, para que entonces podamos entrar a valorarlo. Así lo establecen, por ejemplo, el Código de Santa Fe, y creo que correctamente. No puede haber un ingreso material como se hacía antiguamente en la Inquisición, que, bueno, entraba, estaban todos los secuestrados ahí, andá a mirar lo que está secuestrado, y hablaba por sí mismo el revólver, o hablaba por sí mismo la pericia. No, acá nada habla por sí mismo. Los jueces tienen que estar asépticamente escuchando. Primer discurso, el discurso del fiscal, cuando hace la apertura. Un discurso que debe ser un discurso pronosticador, pero debe ser un discurso claro en orden a cuál es su teoría del caso. ¿Y cuándo hay una teoría del caso? No solamente cuando hay un relato fáctico, sino cuando además encuadra una figura penal, pero que además cuenta con evidencias que algún día se van a convertir en pruebas. Si no, no hay una teoría del caso. Usted no tiene un caso, señor fiscal. Si usted me tiene un buen relato que encuadra muy bien en el robo, que encuadra muy bien el homicidio, pero no tiene ninguna evidencia para culpar a alguien de que sea el autor del robo del homicidio. Entonces, la teoría del caso es muy complejo. A mí no me gusta la denominación, pero la sigo usando porque la usan todos, pero a mí no me parece que sea una cosa teórica. Es, en todo caso, el relato del caso, si querés. No me gusta lo de teoría del caso, no. Es el relato del caso, que yo lo creo que es así. Si soy fiscal, estoy convencido que es así, porque no puedo acusar sino a partir del convencimiento de que cuando la acusación la formulo es porque voy a obtener una sentencia condenatoria. No se puede acusar por la duda, se debe acusar con la certeza total de que voy a obtener una sentencia condenatoria. Defensor, en el alegato de apertura, tiene que, si lo va a usar, porque puede guardar silencio estratégicamente, y decir, por ahora no voy a gozar nada más que decirle, señor juez, que la teoría del caso es que mi cliente es inocente, y por ahora nada más. Pero bueno, si quiere gozar una teoría porque la tiene, ya sea porque va a trabajar la legítima defensa, o por lo que sea, también tiene discurso. O sea que al juez le tiene que generar una expectativa. Por eso hay un discurso. Porque yo, juez, digo, bueno, ¿qué expectativa me genera a mí? La apertura y la apertura de la
Primera vez que pasa, ¿vos sabés? Vamos. A ver, Víctor, ahí sí. Dice que está resuelto, así que casi todos han hablado de que los últimos 3 minutos tuyos se perdieron en la nebulosa, y yo te escuché, pero el público no, así que de todas maneras yo tengo anotado lo que estabas hablando. Cuando vos termines, yo voy a tratar de reflejar eso, así que continúa, amigo, porque está de más interesante, hay mucha gente que te conoce y está pegada al canal, así que dale. Sí, yo creo que esta falla mecánica o tecnológica, mejor dicho, debe ser un aviso, ¿no? Como diciendo, che, aflojen un poco, porque ya es demasiado esto. No es cuestión. Así que no, yo creo que lo importante acá es que estirar ejes para seguir pensando, para seguir debatiendo. Porque lo estoy haciendo además desde, para ser coherente, ¿no? Siempre para ser coherente. Lo estoy haciendo desde un lugar en donde yo mismo me estoy mirando a mí mismo críticamente y estoy diciendo, ¿está bien esto que estoy diciendo? Permanentemente, creo que es el deber de todos nosotros estar permanentemente revisando lo que hacemos, revisando lo que decimos. Y fíjate que para terminar quisiera señalar el endiosamiento a la sana crítica, que es otro tema en donde se hace mucho eje y se profundiza mucho, y hay mucha gente que escribe sobre la sana crítica. Y yo creo que hoy hay que mirar un poco cómo funcionan, cómo las funciones cerebrales, las funciones del cerebro, van a permitir distinguir entre aquello que conocemos por una cuestión cultural que puede tener que ser. Yo está pasando con la culturámica y las mujeres, la forma en que los hombres en el Islam ven a las mujeres y les permiten pegarles y hacerle todo, bueno, sobre todo si están casados. Bueno, es decir, cuando el juez está mirando la producción discursiva en ese debate, hay un momento en donde hace psicoanálisis, sería el insight, la ve clara. Hay un momento donde dice, a este lo condeno. Hay un momento en donde dice, a este lo absuelvo, no lo puedo condenar. Hay un momento, no sé cuándo, ni siquiera lo sabe el juez. Muchas veces se va dando, termina la audiencia y dice, no, a este no lo puedo condenar. Ahora bien, es válido. ¿Por qué? Porque él le creyó al imputado, supongamos. O le creyó a la víctima, supongamos. En el caso Casal, le creyeron al taxista de que el otro estaba armado. Le creyeron los jueces y por eso lo condenaron, pero nunca se secuestró el arma, para decirlo refiriéndonos a un conocido caso. Es decir, cuando se trata de los valores, de que esto es verdad o que es mentira, pasa lo mismo que cualquier otro valor, lo bello y lo feo, lo lindo, lo agradable, lo no agradable, me gusta, no me gusta. Son cuestiones que se conocen no por medio de la razón, se conocen por medio de la intuición. La intuición que tiene mala prensa, que nunca estuvo bien valorada por los racionalistas, por los lógicos. La intuición existe y es perfectamente válido el conocimiento intuitivo. Porque el conocimiento intuitivo que se nutre de nuestra historia, que te ha hecho a vos decir, bueno, a mí me gusta la empanada determinada, la empanada dulce. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero hay gente que le gusta. ¿Por qué? La prueba dice, me gusta, no me gusta. Eso es una cuestión que tiene que ver con la educación, con la cultura. ¿Por qué le creo a la víctima? ¿Por qué le creo a Casal? ¿O por qué no le creo? En orden a que cuando me tengo que poner a escribir y a dictar la sentencia, me están exigiendo razones lógicas de por qué creí o dejé de creer. Y eso es perverso. Eso es perverso. No se puede pedirle a la razón que explique lo que se conoció por intuición. Me salió en verso. Pero es así. Es decir,
Lo que conozco por intuición no lo puedo explicar. A ver, me caíste bien, Mario Velázquez. Desde que te conocí que me caíste bien. ¿Puedo explicarlo? Es una cuestión de piel, decimos a veces. Me cayó mal, o hice empatía. Me cayó bien, le creí a este testigo. Me pareció bárbaro lo que dijo. Ahora, ¿puedo explicarlo racionalmente? ¿Por qué? No, entonces los jueces empiezan a inventar, a estructurar argumentos para hacer creíbles los dichos de un testigo en contra de los de otros. Y argumentan, y argumentan, y argumentan. Y a mí unos jueces, amigos, me han confesado. Mira, ese argumento se me ocurrió cuando estaba escribiendo. No cuando lo escuché al testigo, no cuando le creí al testigo, sino cuando me puse a escribir la sentencia. Otro juez me ha dicho, mira, me dio más, a mí no me dio trabajo absolverlo. Lo que me dio trabajo fue explicar por qué lo absolvía. Es decir, más allá de que con el jurado no hay por qué explicar por qué se lo absuelve. Se lo absuelve porque el pueblo no quiere que lo condenen. Punto, basta. Ahí termina la cuestión. En todo caso, lo que hay que explicar es por qué se lo condena, no por qué se lo absuelve. Pero, digo, la sana crítica racional está totalmente sobrevaluada. La única forma que tiene el hombre de conocer es la misma, sea o no sea abogado. Conoce igual el abogado que el que no lo es. Por eso el juicio por jurado tiene la misma, el mismo valor a la hora de conocer los hechos que un abogado juez. Reglas para explicar y ayudar a razonar. Esas sí son cuestiones para explicarlas racionalmente. Pero ¿por qué el testigo? ¿O por qué este testigo miente? Última cuestión que quería plantear porque dejen de escuchar. No, no está súper entretenida la conversación, Víctor. Sí, de preguntas que me parece que también sería importante el ir y venir, digamos, en, si te parece. Yo largo con algunas cuestiones que tiraste y que son obviamente que generan contrapropuestas o si se quiere dudas, que es lo más importante. Y no quiero dejar de que hoy y hay una colega forma de conmemorar el Día del Profesor en un encuentro con su presencia. Vanessa Druenta, debe ser alguien que te conoce mucho, Víctor. Bueno, vamos a arrancar con algunas cuestiones como para seguirle poniendo pimienta. Rubén Chaya, que estaba escuchándonos, cuando vos tiraste el primer tip del derecho de declarar y de no declarar del imputado, sabés que Rubén es de la, sí, de la impresión de que el imputado tiene el derecho de no declarar, pero él cree que no. Sino como a producir la prueba en un tiempo razonable. ¿Por qué? Porque el testigo se va a morir, porque se van a olvidar de las cosas, porque se la puede depender la producción de la voluntad de este sistema. Porque por otro lado, y que el fiscal pueda también producir su prueba lo más rápidamente posible. Y ya quede consolidada su teoría del caso y el tribunal puede dictar una sentencia. ¿Que va a ser defendido? Sí, va a ser defendido. Formalidades de la expectativa que se tiene a lo que va a producirse en segunda o en tercera instancia. Esta persona está condenada. Entonces, si es un estudio de campo, en la cárcel tuvo su sentencia. Él no es un preso sin condena, es un preso condenado. Pues si eso lo gana, perfecto, se retrotrae y se deja sin efecto la condena. Perfecto. Pero mientras tanto, hoy está empezar a encarrilar algunas cuestiones que exigen que la sentencia esté firme para que después operen algunas cuestiones.
que lo benefician al condenado. Nosotros hicimos un estudio de campo en Rosario, en Santa Fe, con algunos alumnos, y se llegó a la conclusión de que le conviene no apelar, a apelar, porque cuando apeló la condena, no puede ir a la escuela, no puede trabajar, no puede recibir visita íntima, etcétera, etcétera, etcétera. No porque no lo tenga el derecho en la ley, sino porque no hay cupo. Los cupos primero los cubren los que están condenados con sentencia firme. Después vendrán, si hay cupo, irá usted a la escuela, irá usted a trabajar o recibirá a su mujer. Fíjate vos. Perverso. Entonces yo creo que hay que revisar muchas cosas en materia de apelación. Bien, Víctor. Luis Camada es un colega de Jujuy, Víctor, juez, y pregunta si el discurso del Estado es una manifestación de poder y este discurso es político e ideológico, siendo los jueces quienes los emiten, ¿cuánta ideología propia del juez es admisible en esta tarea? Toda la que permita la Constitución. Cortito y al pie. Toda la que permita la Constitución. Mientras no esté en contra de la Constitución, bienvenida a toda la ideología, señor juez. Bien. La crítica mediática, continúa con otra pregunta, identificada falsamente como social respecto de los jueces con fallos tachados de antipopulares, ¿no pone en crisis la legitimidad social de las decisiones? Bueno, ahí hay un problema que hay que resolver antes, ¿no? Porque esto nos enfrenta a una cuestión que tiene que ver con la crisis del sistema judicial, que es general a toda América Latina. Yo creo que uno de los problemas que tienen los jueces es que, además de que no usan un lenguaje adecuado al pueblo, tampoco saben comunicar lo que han resuelto a través de los medios. Y estamos dependiendo de los periodistas, y no se puede depender de los periodistas. No tiene que existir una oficina de prensa, tiene que haber un juez capaz de dictar sentencia y enfrentar al micrófono, enfrentar a la televisión y decirle, mire, ¿sabe por qué lo condené? Le voy a explicar por qué. Porque lo tiene que saber la víctima, y lo tiene que saber el imputado, y lo tiene que saber el pueblo. Sobre todo el pueblo donde ocurrió el hecho. Hay un juez, Catamarca, que vos lo debes conocer, que es Moravito, un juez de menores. Uh-huh. Excelente. Dicta sentencia y al mismo tiempo le escribe a la víctima o le escribe a la familia, al imputado, y le explica con palabras más sencillas de las que ya eran al momento de citar sentencia, le explica lo que acaba de hacer. Y además lo publica en el diario. Es decir, hay que saber comunicar. Por ejemplo, las probation, las suspensiones de procesos a prueba, caen mal porque las informan mal, porque nadie dice que en realidad sometido al proceso a prueba tiene que cumplir un montón de reglas de conducta y estas consisten en esto, en aquello, en lo demás, ya que no es gratis la regla de conducta. Y no es gratis la probation. Pero no se comunica bien, entonces como que el periodista hace lo que quiere y cuál es el sensacionalismo. Cometió, mató en un accidente de tránsito, bla, bla, y lo único que tiene que hacer es trabajar para la iglesia o para la escuela y listo. No es así. No es así. Hay que explicar bien lo que significa la suspensión del proceso a prueba, hay que explicar bien que el derecho penal es la última ratio, todo eso hay que explicarlo, no es una cuestión de entre abogados. Víctor, te hago una pregunta que tiene que ver con los nuevos sistemas acusatorios adversariales, que obviamente en tu provincia se vienen implementando de hace un par de años, por supuesto no es muy reciente. Tucumán arrancó en el año, con una experiencia piloto en el año 2019, el Centro Judicial de Concepción, y en septiembre del 2020 nos acoplamos el Centro Judicial donde yo estoy y el Gran San Miguel de Tucumán. ¿Qué opinión tenés en relación a la lógica del nuevo sistema, a la oralidad plena, a la perentoriedad de los plazos que establecen los nuevos códigos? A la lógica de esta nueva oficina, algo dijiste hoy de la Oficina de Gestión de Audiencias, pero me gustaría que te detengas un minuto en el tema de la litigación en relación a desde el minuto cero. ¿Qué ves ahí? Bueno, esto significó, nosotros empezamos en el 2014, 10 de febrero de 2014, a pesar de que venimos peleando por este sistema hace muchísimos años. Esto significa un cambio totalmente de la metodología de trabajo de los abogados,
de los fiscales y de los jueces. Los tres tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar la cabeza. Hay otra cabeza ahora. Ahora el caso depende de las partes, no depende de los jueces. Yo tengo una audiencia y el juez entra a esa audiencia sin saber de qué se trata. Y es así porque queremos un juez que no esté, que no venga con prejuicio, que venga y se siente ahí y entonces el fiscal le va a explicar de qué se trata. Y yo le voy a explicar cuál es mi posición y por qué estoy litigando ahí. A mí me parece que esto implica un enorme desafío, porque el que ejerce el poder penal definitivamente, y esto hay que entenderlo, dejó de ser el juez. El que ejerce el poder penal es el Ministerio Público Fiscal. Nosotros llamamos Ministerio Público de la Acusación, como fuere. Lo que hay que replantearse en todo caso es la legitimidad política del Ministerio Público. Ese es otro paso que tenemos que dar. El pueblo tiene que participar eligiendo por lo menos la cabeza de los fiscales. La conducción de los fiscales tiene que ser una conducción política donde baje líneas de política criminal para que el sistema no colapse, para que se lleve a juicio lo que se debe llevar y no perder tiempo en otras cosas que merecen salida alternativa y que deben quedar en el despacho de los fiscales. Los jueces en el sistema adversarial tienen la enorme responsabilidad de guardar lo que llaman los psicólogos el deber de abstinencia, de no preguntar, de no meterse con averiguar lo que pasó, sino dejar que trabajen las partes. En todo caso, hay una tarea que no la saben cumplir muy bien, por lo menos en lo que yo veo en Rosario, en la mayoría de los jueces, que es observar la tarea de los defensores, saber si se viene cumpliendo correctamente. Porque el juez debe garantizar que el imputado esté correctamente defendido. ¿Entendió usted lo que está pasando? Usted habló con el defensor, venga en privado. Señor abogado, quiero hablar con usted en privado. Esto lo autoriza el código. Llamar a las partes en privado. El público queda ahí y vamos adentro, al despacho del juez. Y ahí el juez nos dice lo que nos quiere decir y nos enteramos solamente nosotros. Eso no significa decir, ¿usted qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pregunta usted? Te puede decir el juez. ¿Usted qué está? ¿Por qué? No, doctor. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo, yo tengo una estrategia, yo no voy a preguntar. Ya usted se va a ir dando cuenta. Perfecto. Pero me quedo tranquilo. ¿Su defendido sabe esto que usted está haciendo? Sí, lo sé. La preocupación de un juez porque el abogado cumpla su función es vital en el modelo adversarial. Así como es vital que el juez no se meta con la prueba. No se meta con la prueba. No se probó, se embromó. Punto. El caso es de las partes. Si el fiscal no lo probó, lo que está faltando en Santa Fe es la tercera pata, porque nosotros siempre cuando elaboramos, yo formé parte de una comisión donde se elaboró el anteproyecto de este código que rige en Santa Fe, junto con Vázquez Rossi, lamentablemente fallecido, con Julio Olazábal y mi querido profesor y maestro Ramón Ríos. Y siempre decíamos, hay tres cosas que respetar en un sistema procesal. Transparencia, que todo el mundo pueda ver, eso es juicio público. Simplicidad, que todo el mundo pueda entender. Y responsabilidad, ese es el que está faltando. La responsabilidad del actor falta. No condenan en costas al Ministerio Público de la Acusación. Y eso me parece grave. Que yo conozca, nunca hubo una condena del 2014 para acá donde al Ministerio Público lo condenen porque no hizo bien su trabajo. Tampoco ocurre lo mismo en el federal. Con el viejo código, con la 23.984, tampoco aplican las condenas al Ministerio Público Fiscal. Esto quiere decir que nos está faltando, porque si el Ministerio Público Fiscal se hace responsable de las costas, en primer lugar vamos a ganar en justicia, porque ¿por qué mi defendido me tiene que pagar los honorarios de su bolsillo cuando fue injustamente acusado y mal llevado a juicio y por eso terminó absuelto? El que tiene que pagar es el Estado. Después repetirá de ese fiscal si hay mala praxis, pero el que tiene que pagar el Estado, no mi cliente, mis honorarios. ¿Sí? Bueno, falta responsabilidad y esto vendría muy bien, porque si tuviéramos responsabilidad, los fiscales pensarían dos veces antes de llevar adelante una acusación. Vos sabés que la verdad, yo siempre trato he tratado siempre en el ejercicio de la magistratura de no perderme, por así llamarle, pero teniendo en cuenta lo que vos dijiste al principio, de la realidad con la cual yo convivo diariamente. Entonces,
En relación a las cuestiones que se presentan con el nuevo sistema, los operadores somos los mismos que estábamos hace 5 meses, 6 meses, un año, no importa la provincia, somos las mismas personas las que veníamos trabajando con un sistema o con otro. Muchos de nosotros tenemos una formación implícita en lo que es el sistema acusatorio puro, desde la lógica de que la prueba de las partes, de que el juez como el tercero, imparcial, como dice Adolfo y demás. Ahora, lo cierto es que en la litigación adversarial, desde el minuto cero, la audiencia de formulación de cargos, en esa audiencia, que mucha gente cree que es una audiencia liviana, que es una audiencia que puede estar cualquiera, puede estar el fiscal, puede estar el auxiliar, puede estar no el defensor constitucional, sino el auxiliar de defensor, o puede estar un secretario, lo que fuere. Es la primera vez a la cual, nada más y nada menos que el Estado le está diciendo cuál es el hecho del cual se lo está acusando. ¿Cuáles son las evidencias que tiene ya en ese momento el Estado? ¿Y cuál es la calificación legal que tiene? Yo te escuché alguna vez decir usted guarde el silencio porque es un derecho que tiene constitucionalmente, cuando en realidad sería en muchos casos una necesidad que la persona a la cual se le está indilgando un hecho se exprese. ¿Hasta qué punto, esto visto desde el lugar de la defensa, que vos lo dijiste hoy, hasta qué punto el juez, ante determinadas situaciones en las cuales está viendo que inclusive lo que le está transmitiendo el fiscal a esa persona, yo cuando arranco la audiencia le pregunto a la persona que va a tener el carácter de imputado, después que me da sus datos personales, le pregunto si tomó contacto con su abogado, si estuvo hablando, si le explicó de qué se va a tratar la audiencia que estamos a punto de celebrar. A pesar de que él me diga que sí, yo trato de explicarle, en buen tucumano, qué es lo que va a pasar en el momento que yo le voy a dar la voz al fiscal. Y también le digo esto que vos decís, que tiene el derecho de expresarse y también tiene el derecho de no expresarse sin que eso pueda ser como utilizado como un elemento de cargo en su contra. ¿Hasta qué punto, desde la visión de la defensa, esta posición de no declare? Vamos a ver, porque yo ya te hice conocer en ese momento qué evidencia tengo. No puedo ir a una audiencia de formalización de cargo escondiendo el naipe, sin saber vos qué es lo que hay. ¿Cómo ves esta audiencia vos? Uno de los momentos más difíciles en esta relación abogado-cliente, abogado-imputado, sea defensor público o defensor privado, es el consejo que uno le tiene que dar al cliente cuando el cliente le dice: ¿qué hago, doctor? ¿Declaro o no declaro? Hay una posición muy cómoda para los abogados vagos, para los que no quieren trabajar, que es: absténgase de declarar, que usted tiene derecho a eso y después vemos. Pero a mí me parece irresponsable. Yo creo que solamente hay que guardar silencio cuando no hay nada para decir. Cuando no hay absolutamente nada para decir, hay que guardar silencio. Pero cuando hay mucho para decir, no solamente hay que decirlo, sino que también hay que abrirse a las preguntas del fiscal. Porque declarar y no permitir que se le hagan preguntas es absurdo. ¿Qué dice el juez? Y bueno, le prepararon el discurso, viene y lo relata de memoria y punto. No, mi cliente va a declarar y va a contestar las preguntas que le quiera hacer el fiscal o el querellante. Porque de esa forma, el discurso de mi cliente va a poder llegar a ser verosímil para el juez. El juez está escuchando. Bueno, muy bien. No es lo mismo escuchar un discurso armadito que empieza y termina y después no quiero contestar preguntas, a escuchar el mismo discurso, a lo mejor, pero que después acepta todo el interrogatorio del fiscal. Porque además, yo tengo que trabajar para convencerlo primero al fiscal, que él me levante la acusación. En el adversarial, si yo logro que el fiscal desista de su pretensión,
mi éxito es mucho mayor a conseguir una absolución del juez. Entonces no puedo perder de vista esa estrategia. Pero como vos decís, hay muchos que dicen absténgase de declarar y nos quedamos sin saber lo que dice este señor. Y eso de que la ley dice de que no se puede presumir en su contra, es una letra de una ley que no me dice que en realidad vos no pienses como juez, que en realidad este no habla porque no tiene nada para decir porque es recontra culpable. En el fuero íntimo del juez, esa conclusión es perfectamente válida que la haga, y por supuesto que él no la va a poder decir en la sentencia, pero todo lo que mire y escuche de la audiencia va a tener esa impronta. Sí, y ¿sabés qué, Víctor? Es evidente, dos cuestiones, digamos, que a mí me movilizan de manera permanente, porque la relación de lo que el juez resuelve es directamente proporcional con lo que las partes le ofrecen. Es decir, si vos me ofrecés una sola versión y la versión de la contraparte es únicamente una garantía que está establecida en la Constitución, es que no entendiste el sistema acusatorio adversarial y que no entendimos que, en definitiva, la versión es tuya y de la otra parte, y a mí me va a convencer una u otra. ¿Seguro? Yo en un momento me traía muchas sensaciones encontradas esto del juez que pregunte y que no pregunte. Yo creo que en el marco de la investigación penal preparatoria, el rol del juez no es el mismo que el del rol del plenario. ¿Por qué? Porque necesariamente hay cosas que el juez, en el marco de la investigación, tiene que preguntar, Víctor, sin entrar en una posición o en otra. Ejemplo, señora fiscal, usted me dice que necesita 3 meses para el plazo de la investigación penal. ¿Por qué el plazo de 3 meses? Es decir, obviamente la letra de la ley dice 6, pero si yo no pregunto esto y cuando le corres el traslado al defensor, estaba mirando y no, la verdad que el plazo a mí no me moviliza para que yo pueda contraargumentar. A mí me parece, traigo este ejemplo, que no estoy vulnerando ninguna estrategia que tenga que ver ni con el fiscal ni con el defensor. Estoy mirando a lo que vos dijiste, que creo que es parte del secreto de esta historia, la víctima y el victimario. Nosotros en un punto, me parece, que tenemos que dejar de pensar en la lógica del trámite. ¿Seguro? Que lo tenés muy metido. O sea, vos salís de la lógica del trámite del expediente y a veces caes en la trampa de la lógica del trámite de la audiencia. Fuimos a la audiencia, ya está. El código dice 6 meses. Bueno, a los 5 meses y medio volvemos y pedimos tal cosa. ¿Pero qué pasó en esos 5 meses? Señora fiscal, señor fiscal, ¿por qué usted tuvo... me viene hoy a contar la misma evidencia que me contó en la audiencia de hace 4 meses. ¿Cuál fue el sentido? Porque eso es lo que rompe la lógica de lo que vos decís que venís a resolver, Víctor. Sí, esa audiencia de cargo que ustedes tienen en Tucumán es una audiencia que está fijada en el código o lo tienen que pedir la parte. ¿Cómo? Te pregunto si esa audiencia de control de la acusación, la llaman algunos, a otros llaman audiencia preliminar. No, es claro, en la audiencia de control de acusación es cuando el fiscal ya notificó de manera escrita a la defensa que quiere ir al juicio oral, se le corre de manera escrita, la defensa también plantea y vamos a la audiencia de control de acusación. ¿Por qué vamos a la audiencia? ¿Porque lo dice el código o porque lo pidió la parte? No. El código habla de que hay una audiencia de control. Ahí el juez hace... Eso para mí es otro resabio inquisitivo. ¿De dónde surge que un juez, la ley le diga, usted tiene que hacer la audiencia? Las audiencias en el modelo adversarial solamente tienen razón de ser cuando alguna de las partes se la piden. ¿Por qué? Porque hay contradicción entre ellas y necesito un juez que la resuelva. Si el fiscal hizo la acusación y yo no estoy de acuerdo con la acusación, o puedo plantear una excepción porque está prescripto o por lo que fuere, claro que voy a pedir la audiencia. Pero los códigos, el de Santa Fe, por ejemplo,
establecen la necesidad de pasar por la audiencia aunque nadie la pida, y ese control de acusación es un control inquisitorial, porque ¿de dónde el Poder Judicial, de Santa Fe o de Tucumán o donde fuere, tiene que andar controlando la calidad de la acusación del Ministerio Público Fiscal, cuando quien controla la calidad de la acusación es la contraparte? Ahí estamos en el modelo adversarial. Modelo adversarial, el conflicto lo tienen que plantear las partes, no la ley, ni tampoco el fiscal es un subordinado a la jurisdicción, porque parece que los jueces, muchos de ellos, consideran con autoridad suficiente como para bajarle línea en esa audiencia y decirle: usted tiene que reformular la acusación porque esto no lo veo claro. Entonces, si la defensa lo ve claro, ¿qué tiene que el juez venir a decir que esto ocurrió el otro día, ¿no? Un juez le dijo al fiscal: mire, haga de nuevo la acusación porque yo no la entiendo. Yo le dije: pero escúcheme, si para mí es clara, ¿por qué usted tiene? Bueno, pero el código me autoriza. Bueno, ahí está el problema. Los códigos siguen manteniendo esquemas inquisitoriales en un procedimiento adversarial. Un ejemplo de ello es la existencia de una audiencia de control de la acusación fijada por la ley sin pedido de parte. Sin pedido de parte no puede haber audiencia. Es más, la audiencia imputativa también hay que suprimirla porque no hay ningún conflicto. El primer contacto que tiene que tener una persona con los hechos que se le atribuyen tiene que venir por escrito, porque quiero llevársela a mi abogado. Tiene que venir una cédula firmada por el fiscal donde me diga: señor, a usted le atribuyo haber cometido tal hecho que encuadra en tal figura penal y estos son sus derechos. Entre otros, buscarse un abogado. Si no, lo va a defender la defensa pública. Entre otros, solicitar audiencia. Mientras usted no pida audiencia, se presume que se abstiene de declarar. No llevarlo adelante a un juez para que el juez le diga: usted va a declarar, y él tenga que decir no. ¿Por qué llevarla a esa situación? Que él, con su abogado y con la cédula, que la cédula se la podrán dar en el calabozo porque está preso, porque lo detuvieron, porque el delito va a meritar la prisión preventiva, o va a estar en la casa o en el trabajo donde lo encontraron, si no tiene intención el fiscal de detenerlo. Pero con una cédula basta y evitamos una audiencia, no sé si me explico. Acá estamos haciendo audiencias imputativas inútiles en Santa Fe cuando se reemplaza esto con una cédula bien hecha, fehacientemente notificada por un empleado del Poder Judicial, de la Oficina de Gestión, que se encargue de encontrarlo, identificarlo y darle el citatorio, como se llama así en los Estados Unidos, porque esto no es un invento nuestro. En Estados Unidos comienza con un citatorio. Bueno, hay muchas cosas que han quedado de resabio del sistema anterior. A mí me gustaría leer el código de Tucumán para hacer un análisis un poco más serio, ¿no? De la cuestión, vos me hablabas de términos perentorios, eso no me hace mucho ruido. ¿Qué es eso de términos perentorios? No, bueno, nosotros tenemos plazos perentorios e improrrogables. La investigación penal, el proceso tiene una duración máxima de 3 años, la investigación penal una duración máxima de 6 meses, con la posibilidad de prórroga. ¿Por qué te lo preguntaba esto? Porque con el caso Price y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que acaba de salir, que más allá de la opinión de cada magistrado en particular, pone en crisis varias cosas que tienen que ver con esto, digamos. O sea, el plazo meramente ordenatorio, que yo pueda tener la causa, el legajo, en el marco de investigación años y dando vuelta y nadie resuelve, me parecía a mí que los códigos modernos habían dado un adelanto muy importante en lo que tiene que ver con el plazo razonable, que si bien es cierto está relacionado en un punto con la prescripción, son dos cosas diametralmente opuestas. Entonces, la investigación penal preparatoria per se, como el propio nombre lo dice, estoy preparando para ver la hipótesis del juicio. Entonces, si vos viniste como fiscal y pediste una audiencia de formulación de cargos hoy, el código para mí sabiamente pone un plazo. Si ese plazo no lo cumpliste, es un plazo fatal, donde la defensa puede venir y solicitarle al juez: señor juez, me formuló cargos y hace 6 meses que estamos, nada avanzó, por lo tanto solicito el sobreseimiento. Sí, bueno, ahí la provincia de Tucumán avanza sobre una cuestión que es nacional, que es federal, que el tema de la prescripción
del sobreseimiento. Bueno, es, por eso, hay otra cuestión que tiene que ver con la extinción de la acción penal. Me parece que una cosa es archivar la causa. Señor fiscal, usted tenía tal plazo para investigar, no investigó, archive. Pero la prescripción no, la prescripción es una cuestión federal, no puede cambiar, porque si no me voy a vivir a una provincia donde el plazo sea más corto y ahí comer. Bueno, pero entonces, ¿cómo me explicás, Víctor, cómo me explicás vos el tema de las salidas alternativas? Si yo como fiscal... Una cosa es la duración del proceso o la duración de la investigación penal preparatoria y otra cosa es la duración de las medidas cautelares. Porque San José de Costa Rica es sabio y dice... Toda persona tiene derecho a ser juzgado en un tiempo razonable o a ser puesto en libertad, con lo que quiere decir que la problemática pasa por la prisión, no por el tiempo que dura este procedimiento, que por supuesto es un derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. Pero el problema es que no puede estar preso sine die, no puede estar preso 2 años, como dice la ley nacional, con 1 año más, a 3 lo llevan, es una barbaridad, porque eso no es cautelar. Nosotros enseñamos durante años lo del peligro en la demora, lo del peligro, la peligrosidad procesal, invento de mi amigo José Cafferata Nores, que en su momento era válido, pero que hoy ya no lo podemos mantener más. La prisión preventiva, cuando se prolonga en el tiempo, es una pena anticipada, nos guste o no nos guste. Si nosotros pusiéramos que en este país nadie puede estar preso más de 90 días sin ser llevado a juicio y una vez que acusado no hay plazo, se soluciona todo el problema. Pero 90 días lo acusaron y lo llevaron a juicio. Ahí puede estar el tiempo que sea hasta que lo condenen. Pero tiene que tener acusación por lo menos. En cambio acá no, acá lo tenemos 2 años. Estuvo mi cliente 2 años preso y el otro día salió absuelto por un tribunal federal que lo absolvió porque el fiscal en el juicio se abstuvo de acusarlo. ¡Qué barbaridad! 2 años. Bueno, no, pero Víctor, los códigos nuestros a eso apuntan. O sea, el código que nosotros tenemos desde la formulación a los 6 meses o acusa o la persona se va sobreseída. No, bueno, o sea, el sobreseimiento es lo que cuestiono yo. En el modelo adversarial del sobreseimiento es la resolución que dicta un juez solamente cuando la defensa se opone a la acusación por cuestiones puntuales. Prescripción, el hecho no constituye delito, el hecho no lo cometió, evidencia certera de que no lo cometió, excusa absolutoria, bla, 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 bla. Todas las causales, pero en un contradictorio entre la defensa y el fiscal. No porque simplemente haya pasado el tiempo y un tiempo que no es el de la prescripción y no formuló la acusación. Eso es una cuestión procesal que puede terminar en un archivo, pero nunca en un sobreseimiento, me parece. Pero bueno, yo reconozco que un tema... En tu opinión, yo no la comparto, pero bueno. Víctor, vamos, ahí la doctora Ruiz tuvo una dificultad personal, no pudo llegar a tiempo. Machi, Víctor, hola, bueno, Víctor. Arrancamos. ¿Cómo está? Nos hola, pasó. Víctor. Gracias, dice que les pasó de todo. Sí, Eso porque no estaba yo. Porque no estabas vos. Tuvimos problemas, no un problema de nuestro, de sino conexión. Aparentemente del Zoom. No se lo escuchaba Víctor. Después como que se tildaba la imagen, pero bueno, ya lo hemos resuelto. No, pero el problema debe estar acá en Santa Fe, no en Tucumán. Acá en Santa Fe hay mucha gente que no quiere que yo, que mi voz se escuche. No, bueno. Y verás que somos perseverantes. Porque... Escuchá, Machi, ahí hay algunas preguntas del chat. Estoy viendo ahí la Patti Vega, ¿la hiciste? No, dale. Bueno, segundo Vega Dat dice, ¿cómo hacemos los abogados de pasillo para imponer ese valor discursivo en nuestras defensas en el desarrollo de la teoría del caso en desigualdad de armas frente a un poder judicial organizado? Sí, es muy difícil. Lo que plantea es, no tengo respuesta, porque para colmo tenemos un Ministerio Público Fiscal que no está en muchas provincias disociado del Poder Judicial, caso Santa Fe. Integra el Poder Judicial, esto es una barbaridad, es un prevaricato institucional. El Ministerio Público tiene que salir del Poder Judicial y o es un cuarto poder, como lo quiere la Constitución de la Nación, o forma parte del Poder Ejecutivo, que es un tema que a mí me sigue gustando y me parece que Montesquieu así lo pensaba,
para que la policía y el Ministerio Público Fiscal sean parte de un ejecutivo con un ministerio especial, pero igual tiene que tener legitimidad. Y bueno, y la defensa lo que tiene que hacer es trabajar arduamente en conseguir las pruebas que el Estado no le quiera dar y poner en evidencia a ese fiscal que no hace las medidas que la defensa quiere. Porque hay que pedirle al fiscal que practique tal prueba y si no lo hace, ponerlo en evidencia. Y en ese sentido, los medios de comunicación colaboran mucho para que los fiscales se pongan a tono. Cuando un defensor va al medio de comunicación y dice, mire, me pasa esto, estoy defendiendo a una persona y no hay igualdad de armas porque la fiscalía consiguió toda la prueba y yo la prueba que necesito no me la dan y no me la van a dar porque necesito el poder público para conseguirla y el fiscal no accede. No está siendo objetivo en su trabajo. O sea que por ese lado creo que es la única, pero siempre vamos a estar en desigualdad, ¿no? Bueno, fíjate que en este ciclo, el doctor Vega es también un asiduo frecuente parroquiano del ciclo. Y te digo una cosa, hay un detalle. En el chat, en el vivo, se generan debates. Entonces, mientras vos hablas, la gente sigue discutiendo de forma paralela algunas cosas que vos decís, algunas cosas que vos tirás. Es bien, no solo divertido, sino que es bien interesante lo que ocurre, porque hay vida, independientemente de esto, siguen haciéndose comentarios y demás. Así que bueno, Mario, ahí yo voy a hacer los comentarios que le dale, siguen. Dale. Bueno, después de la pregunta, de la pregunta del doctor Vega, te felicitan por la charla, y dice, esto falta en el nuevo sistema, las costas al Estado. Después, eso Fabián Plaza. Willy Aristiz dice, por lo que se ve, eso no ocurriría nunca, ya que al parecer el Poder Judicial actúa en forma corporativa y difícilmente el juez va en contra del alegato del fiscal de juicio. Otro mensaje. Coincido con el doctor Velázquez que más allá de que prime el principio ambiguo de que el juez hable por su sentencia, este nuevo sistema obliga a hacer docencia en garantía del derecho de defensa ciudadana. Fabián Plaza dice, lo que sucede es que el fiscal no es objetivo en la mayoría de los casos, y eso es por mandato del sistema del Ministerio de Estado. Rodrigo Peters dice, entiendo que se refiere a la imputativa, y después en todas las audiencias las piden las partes. Es decir, la formulación de cargo es lo que en Santa Fe tenemos como audiencia imputativa. Sí. Y no se puede hacer audiencias con temas distintos según el código. Y eso es contraproducente. Ya me quedan tres, ¿no? Un poquitita. Es criterioso el planteo del doctor Corbalán respecto de la contradicción que se plantea en el sistema adversarial en relación a la generación de las audiencias. Y hasta incluso supera el plazo de 3 años en nuestra provincia, es la persona que está hablando de Santa Fe. Juan Luis Vincenti dice, no es razonable la posibilidad de mantener abierto un proceso durante el plazo de prescripción. Y por último, tenemos dos. Rodrigo Peter dice, Víctor, usted habla de tratar de convencer primero al fiscal de no acusar antes de convencer al juez en el juicio. ¿Cómo cree que se materializa esto? Negociando, conversando, visitando la oficina del fiscal, hablando con la buena fe que nos debe caracterizar a los abogados en la relación con el fiscal. Pero acá se tocó un tema que realmente es candente y que convierte en una parodia el sistema adversarial. Y es la relación amistosa entre los fiscales y los jueces. Mire, el sistema no puede funcionar si el fiscal y el juez toman café juntos, hablan de la causa juntos antes de la audiencia, están charlando del caso, le anticipan lo que va a plantear, el juez lo convence de que no le plantee eso, negocian. Bueno, yo he asistido a audiencias en Santa Fe donde me he encontrado con que evidentemente
la jueza que presidía esta audiencia había tenido acceso al legajo de la fiscalía, cosa que tienen prohibido. ¿Por qué? Y porque cuando resolvió, más allá de que se tomó 5 minutos de cuarto intermedio y leyó una resolución que obviamente demoró 15 minutos, 20, no la podía haber hecho en esos 5 minutos, jamás la trajo hecha, evidentemente la trajo hecha, mencionó evidencias que no se había hablado en la audiencia y estaban en el legajo de la fiscalía. Es decir, eso pervierte el sistema. La relación de amigos no debe funcionar porque es, digamos, podemos ser amigos, pero amigo no significa cruzar la raya y hablar del caso en ausencia de la defensa. Ningún juez debe aceptar hablar con un fiscal si no está presente el defensor. Ni ningún defensor debe ocurrir a intentar hablar con un juez si no está presente el fiscal. Y lo mismo fiscal. No debe hablar con un juez si no está de acuerdo con el defensor. El adversarial exige esa ética. Después tomamos café para hablar de fútbol, si querés, o de la chacarera, o de la importancia de, no sé, cualquier cosa. Pero hablar del caso jamás. Jamás. Yo tengo a jueces muy amigos y fiscales muy amigos, pero jamás se me ocurriría hablar del caso fuera de la audiencia. Es una falta de respeto al sistema, y ahí hay una cuestión ética que creo que hay que sancionarla severamente cuando se compruebe. Claro, le resulta cómodo al juez que antes la jugada se la anticipe el fiscal. Y también le resulta cómodo al fiscal decirle, voy por acá o voy por allá. ¿Usted me da esto o no me da? ¿Me das o no me das? ¿Yo te lo pido o no te lo pido? ¿Te la dejo? Bueno, esos arreglos son nefastos y afectan. Ahí sí que la paridad de armas no existe más. Ahí ya no tiene más sentido. No tiene sentido ir a la audiencia. Si yo me entero que el fiscal estuvo hablando con el juez una hora antes o el día anterior sobre el caso, ¿para qué voy a ir a la audiencia? Ya está todo cocinado. Es una falta de respeto. Está. Machiquea, y queda Rodrigo Peters. Sí, que él completaba la pregunta, decía, ¿cómo cree que se materializa esto? ¿Proponiendo medidas en la etapa de investigación o de qué otra manera? Claro, bueno, ya le contestó Víctor. Claro, ya le contestó. Y solamente mensaje. Excelente exposición del doctor Víctor Cobalán. Rescato su criterio, su crítica al sistema penal y a la necesidad de acentuar la responsabilidad de los ministerios públicos en su actuación procesal. Y tengo muchos familiares, yo, que le he pedido que vengan y asistan. No, a veces los conocemos última, y no es la familiar. Última, Víctor, la última. Desde tu lugar de la profesión liberal, ¿qué opinás de los juicios virtuales? Yo creo que la presencialidad no es negociable. Cuando se trata de un caso grave, cuando se trata de una prisión, no es negociable. Yo puedo aceptar alguna virtualidad dentro de la presencialidad. Un testigo que no puede venir porque está lejos del tribunal, y entonces vamos a hacer una cámara, y la cámara la vamos a poner en la comisaría para que dar fe de que esa persona es esa. Yo puedo aceptar alguna prueba producida por Zoom, pero no puedo aceptar no tener a mi lado al imputado cuando lo están acusando de una pena alta, cuando está en juego su libertad. Yo eso no lo puedo aceptar. De cualquier forma, la virtualidad ha llegado para quedarse. Y así como estamos en esta imposibilidad de disfrutar ahora de un buen vino y de escuchar una buena zamba ahí en la linda... Pero que lo vamos a hacer, porque cuando vengas de nuevo a Tucumán vamos bueno, a ir acá. Bueno, por eso, acá hay por un par de lugares donde vas a poder tocar el piano también, así bueno, que no, no creas que... Esas cosas son esenciales. Abrazarnos, hablar, mirarnos a los ojos. Eso es esencial en la comunicación humana. Sin embargo, no descarto de que esta virtualidad tiene sus ventajas en muchos temas. En todo lo que es el trámite, por ejemplo, es genial. Desde acá yo puedo presentar escritos, deducir excepciones, plantear recursos. Hay una serie de cosas que yo puedo hacer desde acá y el tribunal está en Santa Fe o está en Buenos Aires. Y lo puedo hacer desde mi casa. Bien, y lo último, a mí me gustaría, obviamente sos un docente de alma, en este día del profesor, que te dirigieras 2 o 3 minutos
a los profesionales, a los abogados de pasillo, ¿qué tips les tirarías para enfrentar estos sistemas nuevos de enjuiciamiento que se van de alguna manera expandiendo en toda Latinoamérica y obviamente en nuestro país? El hueso más duro de roer, por supuesto, la justicia federal, que me parece que definitivamente no lo veo todavía puesto al sistema en todo el país, pero bueno, tu provincia, la mía, La Pampa, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Chaco, vamos ya con los sistemas acusatorios adversariales, San Luis, ¿qué dirías vos desde el ejercicio de la profesión liberal como tip para decir, muchachos, si no levantamos esta bandera con esto, estamos, como quien dice, en el horno? No, tenemos una responsabilidad muy grande los abogados profesionales, los que hacemos la profesión liberal, porque acá se visibiliza lo que estamos haciendo. Antes en el sistema escrito pasaba más desapercibido. Abogados sin vergüenza hubo en cualquier sistema, en el inquisitivo, en el escrito y ahora en el adversarial. Lo que pasa es que ahora lo vemos. La universidad argentina, la universidad privada incluso, cualquier universidad de nuestro país no puede otorgar el título para que un abogado sea un delincuente más. El abogado debe distinguirse notablemente del discurso del cliente. Debe defender el pasado. Debes defender el pasado, lo que la persona se dice que hizo, pero no lo que la persona va a hacer. Yo estoy muy preocupado porque hay muchos abogados, notables abogados, que aparecen permanentemente defendiendo a personas que integran lo que se llama el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y me da la sensación de que pareciera que son abogados de la empresa. Y me preocupan, realmente me preocupan, porque nuestra profesión está muy devaluada, Mario. Doctora Ruiz, usted también compartirá esto. La palabra del abogado defensor está devaluada. Si está en crisis la judicatura, si están en crisis los fiscales, mucho más en crisis estamos los abogados. El abogado, incluso para algún sector de la sociedad, mientras más sinvergüenza es, mejor es como abogado. Esto es increíble, pero es así. Pareciera que para ser un buen abogado hay que ser un vivo, hay que ser un tramposo, hay que mentir. Eso me parece deleznable. Yo creo sinceramente que cuando juramos en la profesión defender la Constitución y las leyes, asumimos un compromiso republicano y somos una pata esencial para que se pueda administrar justicia. No desvirtuemos ese sentido, por favor. Yo ya estoy en el final del recorrido, yo pienso en los jóvenes. Tengo hijas que son abogadas y jóvenes, y me parece muy bien que cumplan primero con un deber ético. Saber prestar un servicio a quien lo merece, elegir el caso donde entro, estudiar responsablemente, contenerlo al cliente, no solamente en lo jurídico. Es una persona que está sufriendo una crisis. Hay que contenerlo, hay que ayudarlo, pero obrar siempre con buena fe, respetando a los jueces, respetando a la víctima, respetando al sistema y cumpliendo ese compromiso que tenemos con obrar correctamente, ¿no? Porque de eso se trata, si no, no va a haber felicidad posible. Víctor, la verdad que ha sido una tarde espectacular para mí. Como un colega tuyo desde otro lugar del mostrador, pero siempre tenemos la visión de que las expresiones del ejercicio de la profesión liberal son clave en esto. Yo soy un convencido de que mi trabajo va a mejorar sustancialmente en la medida en que mejore el trabajo del profesional del pasillo. Yo respeto mucho el ejercicio profesional, lo respeto en una cuestión que hoy no la hemos hablado, pero en algún momento te lo escuché hablar a vos, que tiene que ver con la regulación de honorarios, porque me parece que hay hasta un menosprecio a veces de la judicatura en ese sentido,
como si alguien se olvidara que cuando se recibió empezó a ejercer la profesión, y tampoco en la universidad nos enseñaron cómo se cobra, cómo generamos con la persona que nos vino a buscar esa relación que permita poner en la discusión: mi tiempo vale tanto, ahora este tiempo va a implicar, si lo tomo a este caso y en función de la complejidad que tenga, vos lo acabás de decir. Me parece que ninguna profesión se puede ejercer, máxime la de defender a una persona que puede nada más y nada menos que perder la libertad, sin tener la pasión, sin tener el compromiso, el tiempo, y dejar de lado la profesionalización que estos sistemas implican, porque la oralidad y el teatro de la audiencia nos muestras a todos como somos, Víctor. O sea, no hay forma de que vos vuelvas desde ese lugar. Entonces, ir a una audiencia con una persona que te la cruzaste hace 5 minutos, decir, no te hagas problema, vamos, que no va a pasar nada, es un despropósito. Y de la misma manera, que me parece que el mensaje hacia la ciudadanía, cuando elige un abogado en este sistema, entienda que el cambio, viste que vos antes con los otros sistemas, un día presentaba un escrito uno, a la semana presentaba otro, en los sistemas que nosotros tenemos actualmente eso es impensado, porque vos no lo podés volver a la audiencia regresivamente a cuestiones que ya se discutieron. Cuando venga otro abogado y te diga, mire, tal cosa, no, mire señor, lo lamento, eso ya fue motivo de discusión en tal lugar. Entonces, si usted cree que su cliente está siendo o ha sido motivo de una defensa ineficaz o de mala praxis, le pregunto, ¿usted va a iniciar acciones penales contra ese profesional que me está diciendo? Suele pasar esto en la audiencia de control de acusación, donde cambian de abogados cuando llegó el día de, y te empiezan a hacer planteos que el anterior no hizo. Así que creo que tu cierre, Víctor, ha sido dirigido este espacio también a los abogados, de que necesariamente este es un trabajo que necesita de todos los operadores, pero necesita de todos en este plano de poder mirarnos, de poder decirnos las cosas que nos tenemos que decir con respeto. Y en el marco de una audiencia, el juez no litiga contra el fiscal y contra el defensor. De la misma manera, que el fiscal y el abogado defensor tampoco tiene que litigar contra el juez. Se trata nada más y nada menos que representar el interés del actor, del demandado, de la víctima, el victimario, y el juez decidir quién lo convenció. Me parece que ese también es una cosa que nosotros tenemos que aprender e internalizar. Nadie es dueño de la verdad, y mucho menos en un proceso como el penal, donde los hechos ya existieron. Ya pasó. O no. O no, pero bueno, el hecho como hecho histórico me refiero. Sí, Bachi, no sé. Preguntémonos por el caso mismo, ¿no? Y ya con eso tenemos para hacer un debate, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, realmente les quedo muy agradecido. Han quedado un montón de temas que recién estaba mirando acá entre mis apuntes. Había un montón de otras cuestiones que me hubiera gustado tratar, ¿no? Incluso el tema. Bueno, ya vendrá y ya estaré yo un poco más. Pero ya, seguramente, ya me invitarán, ya llegaré, ya llego enseguida a Montero. Conoce Montero, Víctor. Así que, Machi, Víctor es un gran músico, es pianista. Así que, bueno. Acá en Montero, escuchá. Acá en Monteros hay un bar conocido. Te diría que de los más lindos que hay en mi provincia y en muchos lugares, creo, del país, se lo podría poner a competir, que se llama Tacuara. Es un lugar de la bohemia, donde, bueno, Montero, sabés que es lugar de poetas, de escritores. Entonces, cuando vengas, vamos a armar una jornada, si se quiere, temprano académica, de discusión, de debate. Nos vamos a ir a comer en algún lugar de aquí y después vamos a ir a tomar un vino en el Bar Tacuara. Vamos a llevar un instrumento de piano para que vos toques y cantemos alguna chacarera
alguna zamba en esta ciudad. Así que lo que cante Víctor, no hay que. Machi, pará, pasemos el chivo. La doctora Ruiz, también viene transitando. Yo soy de San Miguel de Tucumán, pero bueno, soy canta. No sé si todavía está, pero alguna vez supe tocar el piano en los altos de la Lechuza. Pero por supuesto, sigue estando, sigue estando. Ahí vamos con la doctora Ángela Ledesma, sí, que a ella le gustaba mucho la música y bailar, ¿no? Bueno. Y era mi amiga y ella la que me llevaba siempre a esos lugares. Muy bien. Bueno, ya la próxima. Ustedes son un encanto de magistrados porque están preocupados por mejorar ustedes mismos. Y entonces esto es muy bueno, esto habla muy bien de la republicana Tucumán. Ejemplo muchísimas. De federalismo, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias a todos. Espera, Mario, la próxima semana, que no se olviden, lunes y martes tenemos actividades en la Federación Argentina de la Magistratura, entren a FAN Conecta, están invitados todas y todos los que están acá, porque también abierto no solo para los magistrados, sino también para los abogados, para los funcionarios. La semana que viene hay temas re interesantes, entren a la página fanconecta.org y a partir de ahí los va a llevar y ustedes van a poder incluso poner algún llamado para alguna indicación de las charlas en las que quieran participar. Así que bueno, y tenemos miércoles y viernes. El miércoles, Graciela Agriman, una jueza de provincia de Buenos Aires, mujeres en prisión y violencia de género. Gran el jueves, tema. Gracias a Dios que no me hace trabajar Velázquez. El viernes nos volvemos en el feriado. Nos volvemos a encontrar en el feriado con Jorge Bompadre, un penalista de primerísimo orden con nosotros, y la culpa temeraria, Víctor. Tema de dogmática y que se las trae también. Así que, de nuevo, de corazón, muchísimas gracias, amigos, por haber sido parte de estos encuentros. Nos vemos el lunes la con la FAN. La próxima semana. Feliz Día del Profesor y de la Profesora. Igualmente, y muy buen fin de semana. Para todos los chau, gracias, chau. Un abrazo a todos y a todos. Muchas gracias. Al contrario. Chao.